Bueno, muy buenas a todos. Aquí estamos en el Napoleón de vuelta. Llevaba mucho tiempo sin jugar. Y esta es la primera vez que grabamos en 2K. He estado viendo. Ha habido problemas. Pero creo que están solucionados. Vamos a ver si podemos jugar. Vais a notar una mejora pues en los gráficos, ¿no? Mayor resolución. Los que podáis verlo a esa resolución. Y nada, estamos contra Rusia. Vamos para allá. Está jodido, pero bueno, voy a intentar hacer lo máximo posible. Estamos defendiendo, lo cual me encanta que vengan. Como ya sabéis perfectamente, mejor que vengan la mayoría de las veces, no todas. Porque así estás en una posición defensiva, controlada y perfecta para defenderse. Vale, pues aquí estamos y lo único es que va un poco mal el juego. Así que yo creo que lo que debería hacer es bajar los gráficos. A ver, claro, lo que estoy pensando es el tema de... Claro, es que aquí no se puede jugar. Vale, aquí está la sincronización vertical. Bueno, lo dejamos así. Y ya está, si va muy petado, pues ya lo cambiamos. Pero en principio tampoco es que debería de ir muy petado. A ver... Perdonad, cosas del directivo, decir cosas de llevar tiempo sin jugar. Pero bueno, vamos para allá. Y ya está. No va tan mal ni nada. Vamos a ver. Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre. Que es, si no me equivoco, pues... Si no recuerdo mal, mejor dicho... La milicia, pues vamos a intentar juntarla, que esté en segunda fila. Un poco esperando todos a que lleguen los aliados, ¿no? Así que... Bueno, vamos a ver, de aquí a aquí. En segunda fila. Y luego, pues, vamos a ver. Esta gente que es muy buena aquí. Caballos aquí donde están. Y luego el resto de caballos por aquí. Salvo el general, que lo voy a poner por aquí un poco controlando. Vale, ¿qué más? Los cañones. Lo metemos aquí. Literal, sin pensarlo. Y ya preparado, ¿no? Vale, sí, ya está preparado. Y luego ya tenemos al resto, que es un poco la infantería de línea corriente. Que la vamos a poner aquí. Y haciendo defensas todo el mundo. Bueno, lo ideal sería cubrir esto bien, para que no entrasen. Nada, pero... Mejor hacerlo así y ya está. Vale.
Pues nada, esta gente aquí. Y luego la gran parte de la caballería por aquí. Y ya está, va a ir un poco petado el juego ahora mismo, pero es lo que hay. Vale, línea principal por aquí, luego la milicia por allá. Y ya está, comenzamos. La artillería va a estar en modo tocha. Vale. Voy a... Cañón mediano. A la orden. 9 libras listos. Vale, ahí va. Vale, estamos. Esta gente que vaya rápido aquí, antes de que los maten, nuestra propia artillería. Y eso, esta gente por aquí. No voy a meter a nadie en ningún lado porque no hace nada. Que lo metan edificios. Hombre, igual alguno meto, pero justo antes de que lleguen. Luego tenemos al ayuntamiento. Vamos a ampliar un poco las filas. De cara a tener libre una de ciudadanos aquí, por si tienen que correr al ayuntamiento o algo del estilo. La clave es ir a por su artillería también, que está ahí en el lado izquierdo. Y esta caballería pues pasará a un lado más... a una posición más defensiva. No, espérate, porque aquí tiene caballería la gente esta. Tiene menos caballería que yo y yo además tengo refuerzos. Así que hay que estar en una posición defensiva, pero... Vale, a por ellos ahora. Y así acabamos con su caballería. Pero, ¿por qué no vais? Vale. Vale. Por aquí esta gente no tiene que hacer nada más. Sí, señor. Infantería a la orden.
Vale, yo tomaría esta posición. Esto no sé qué hacen, pero bueno. Están respondiendo bastante mal los... Señor, señor, atacan a nuestro general. Nuestros hombres huyen, señor. Nuestros hombres huyen, señor. Nuestros hombres huyen, señor. Bueno, lo que es la batalla está perdida porque soy malísimo. Hemos tomado un edificio, señor. Bueno, se veía venir. Hemos acabado con su artillería al menos, pero...
Pero esto se veía venir. Yo soy de... de batallas cortas. Y con poco ejército. Nuestros hombres huyen, señor. Este ejército, por ejemplo, a ver. Meteros en el ayuntamiento. Vosotros aquí. Intentar pelear en los edificios. Hemos tomado un edificio, señor. Vale, seguir tomando y seguir metiéndolos por dentro. Aquí tenemos a 44 hombres que están vendiendo muy cara su piel, disparando desde lejos y tal. Venga, si corrieseis aquí vosotros para meteros sería maravilloso. Vale, no tienen ejército aquí para vencerme. Vale, y aquí están resistiendo ahí la gente. Hemos tomado un edificio, señor. Sí, señor. Ciudadanos. Pero ir con rapidez. No sé por qué nunca van rápido, tío. Aquí les contendremos. Infantería. Infantería. Caballería. Ciudadanos. Sí, señor.
Yo no entiendo por qué tardan tanto en entrar. Aquí siempre suele pasar lo mismo, macho. En estas zonas. Que en lo que avanzo, me ganan. Hay que ir súper defensivo. Ir aquí, ir a este edificio y ya está. Si lo importante es esto. Nuestros hombres huyen, señor. Aquí le hemos reventado ya los flancos. Bueno, este flanco no. Pero este otro sí. Como os decía, yo esta es la batalla que gano, ¿no? La batalla de poco a poco y tal. Pero fijaos aquí cómo me han reventado un huevo. Y yo a ellos, pues no tanto. Pero bueno, estamos socorriendo la ciudad. Es un poco a lo que hay que ir. Y ya está. Es que no les hacemos nada de daño, ¿eh? Es increíble. Ellos tienen mucha más precisión, más daño. Hay que llevar un cuidado. Pero bueno, vamos a por ellos, a por los que queden. Vale, aquí tenemos caballería. No entiendo qué hacen. Compañías de línea preparadas. Muy bien.
Nuestros hombres huyen, señor. Este edificio ha caído en manos enemigas. Bueno, estamos ahí. Este edificio ha caído en manos enemigas. Movimiento de la caballería. Pero no, todavía no, que no hay por qué sacrificar caballerías. Vale, por detrás me vienen. Bueno, chavales. Al final a la remontada. Los hombres están fatigados, señor. Necesitan descansar. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. ¡Infantería! ¡Infantería a la orden! Bueno, lo bueno es que la gente que ha huido también ahora la vamos a recuperar. No como ellos. Pues ya está. Victoria.
victoria ajustada, pero como, bueno, como la hemos ganado, la gente que huía y tal, pues se ha recuperado. Al final ellos tienen supuestamente unidades con más calidad, pero ha salido uno para uno. Así que les hemos matado más, hemos aprovechado que éramos más y ya está, y nos hemos, vamos bien. Lember no la conquistan y ese era el plan, la verdad, que no la conquistaran. Nos habíamos puesto ahí a la defensiva porque estábamos a la ofensiva en otros lados, ¿no? Perdonad por hablar poco, pero es que estaba ahí liado. Pero bueno, nada, todo correcto, la verdad. Y contento. A ver, Rusia, ¿qué hace aquí? Bueno, atacarnos por detrás a estos, pero bueno. ¿Derecha o izquierda? Ah, no, pues vas por aquí. Y tenían un ejército aquí a medias. Pues bueno, planean atacar y así, pero y así tenemos tres ejércitos más lo que esté llegando, más la milicia. Me reconquistaron Kamenets. No me acordaba de eso. Bueno, vamos a pasarlo rápido. Voy a intentar a partir de ahora hacer los movimientos en el mapa y contároslos. Y batallas. Y si en este caso es pues batalla primero, pues sí que nos comeremos un poco los movimientos todos, ¿no? Pero si no, voy a intentar evitároslo para no aburriros. Bueno, un montón de gente reclutados. Y un montón de lío por ahí. En Gales tenemos esto ya, que creo que nos daba la fábrica de vapor. Y de cara a la tecnología creo que era bueno. Bueno, pero estamos ahí haciendo todo. Ahora vamos a hacer sociedad limitada. Vale. Y poco más. Bueno, 25.000 millones de unidades reclutadas. Y vamos a ver si se ha grabado, si se está grabando. Yo creo que sí, no hay problema. 33 minutos de vídeo. Yo no me iría más lejos de esto. Porque voy a intentar hacer los vídeos, eso, más cortos y al pie, ¿no? Pero bueno. Estamos 5 minutos y ya corto. O sea que a partir de ahora no es necesario que estéis. Vale, esta gente. Estábamos pasando la ofensiva por aquí. Y de hecho aquí tienen un ejército de ellos. Y claro, si nuestro objetivo era ir a la ofensiva, quizá mejor en campo abierto, ¿no? Contra estos, ¿no? Dos ejércitos contra uno. El problema es que al haberme movido aquí, esto lo dejo indefenso, tío. Este ejército llega a estar aquí, ¿no? Bueno, no si le interrumpimos el paso. Vale, pues el plan es... Tampoco es que pudiésemos interrumpirles el paso, ¿eh? Quizá este movimiento ha sido un poco demasiado agresivo. Pero bueno, vamos a tomarlo como algo bueno y ya está. Entonces... Este gentil hombre no sé qué va a hacer, pero bueno. Voy a enviarlo para allá. Y luego esto... Nada, esto se tiene que quedar así. Y esto si se quieren mover, pues que se muevan para un lado o para otro. Este ejército lo dejamos aquí. Y luego, pues este ejército sí que podríamos moverlo de aquí. Para cubrir esto.
Un ejército llegaría hasta Kiev, no precisamente, pero. Pero bueno. A ver qué ejército está más completo. Este. Pues este. A la. Este aquí en el cruce de caminos. Y este aquí dentro. Digo, cruce de caminos para ver qué van a hacer estos. Que claro, ahora que pienso, pues van a atacarme. A ver, voy a poner lo que falte aquí. Lo meto aquí. Básicamente unidades de élite. Las voy a meter aquí. De refuerzo. Señor, ¿alguna orden más? Señor, por la izquierda, en marcha. Me he equivocado aquí. Y está. A la espera de órdenes. Seguimos. Soldado, a la orden. Adelante. En marcha. Esto es milicia, hombre. Vamos a enviar este. En marcha. Pues nada, 5 de milicia. Para asustar un poco y ya está. Vale, estamos equilibrados. Ya. Porque aquí saldrían 2 de milicia. Y bueno, de cara al futuro, pues vamos a ir a la ofensiva aquí. O sea, al futuro, al próximo episodio, vamos a ir a la ofensiva aquí. Y. Ahí a meter miedo. Y aquí, pues nada. Tenemos este pequeño ejército. Estamos reclutando, ¿no? Vamos a reclutar. Y luego, si no me equivoco, había algún otro ejército por aquí, ¿no? Llegando, seguro. Bueno, no por ahora. Pero bueno, tampoco vamos a pasar de turno. Esto lo dejaremos aquí a medias para no marear. La espía esta la enviamos por aquí. Este tío aquí. Este tío creo que tiene que esperar órdenes aquí. Tiene que esperar aquí estas órdenes. Mi señor. ¡En marcha! Listos y a la espera de órdenes. ¡Preparados! Vale, aquí el general aquí esperando. Vale, nada, esto posición defensiva, por si quieren venir, que vengan. Y por aquí hemos dejado un ejército tocado. ¡Su majestad! ¡A la orden! ¡Soldados! Lo que vamos a hacer va a ser acabar con él. Va a ser un general reventado importante de ellos. Muy bien. Ah, esto es para aquí. Otro ejército por aquí subiendo, que podría subir a Prusia, pero va a estar por aquí mareando, que te cajas. Claro, porque se nos ha olvidado esta zona que teníamos aquí de más banderas españolas que en los tercios de Flandes. Bueno, esto tampoco es que podamos a ningún lado. Esto lo hemos ganado, así que podemos avanzar por aquí. ¡Adelante! Y preparar un ejército. Señor, a la orden. ¡Preparados! ¡En marcha! ¡Soldados, adelante! ¿Qué ordena su majestad? ¿Alguna orden más? Ninguna orden más. Listos y a la espera de órdenes. ¡Por la izquierda! ¡En marcha! ¡A la espera de la orden! Estos podrían ir a Varsovia, pero mucha ofensiva veo yo. Que vayan en el siguiente, cuando recojamos estos dos ejércitos, y nos vamos aquí a Varsovia todos. Mientras tanto no, mientras tanto aquí tenemos todos los ejércitos. Aquí ha habido una batalla pírrica, no sé quién la ganó. Pues la ganaron ellos.
Pero bueno, esta ciudad está tocada, o sea que tampoco pasa nada. Ya la atacaremos ya. Aunque claro, está aquí todo el mundo tocado. Aquí se libró una buena, ¿eh? Ah, pues no estamos tan mal, tan bien aquí. De hecho, deberíamos de echar para atrás a lo mejor. ¿Cómo estaban estos? Yo creo que estos estarían tocados, ¿no? No hay manera de verlo, ¿no? No tenemos un espía cerca, tío. Bueno, pero aunque no haya esto, tenemos un ejército entero. Y varios ejércitos más aquí, ¿eh? Vale, vale, entonces no hay que irse. Hay que seguir avanzando. No es momento de retiradas. ¿Cómo va el gobierno? 17.000, nada, muy bien, volando. Vamos volando. Bueno, eso ya lo juntaré. Os ahorro el tiempo. Por aquí, lo dicho, cuando recojamos esto nos vamos para arriba. Y nada, por aquí un poco más a la defensiva, la verdad, porque son tres ejércitos. Y bueno, nosotros tenemos tres más los que lleguen. O sea que vamos bien, pero bueno, nunca se sabe. Y nada, aquí también hemos tomado riendas en el asunto. Hemos puesto a estos a la media, a mitad camino, para cubrir zona. Y nada, estos dos están cerquita de esto, que no sé exactamente muy bien qué es, pero bueno. Me refiero a ver qué es Smolensk, pero ni idea. El plan de Moscú, pues va a ser que no. Y por aquí, pues nada. Lo que podamos reclutar y marear al rival, maravilloso. Mientras supongo que sabéis, supongo que os acordáis de que tenemos la flota aquí. En la retaguardia, tanto esta grande. Está muy tocada, ¿eh? De hecho, debería de retirarse a puerto. No sé por qué no se ha retirado. Y tenemos este ejército por detrás para atacar, pues, zonas y cosas importantes, ¿no? Del este francés, pues atacaremos Tetin, por ejemplo. Ah, no, qué cojones. Atacaremos Copenhague. Muy pronto, de hecho. A ver, voy a guardar. Que este es un clásico de liarla. Pero vamos, si yo les digo que... Ah, aquí. Pues en el próximo turno ya atacan. Y una vez que la flota ha conseguido desembarcar esta gente, pues... Ah, claro, ya sé por qué no envié la flota. Por si conquisto Copenhague en el próximo turno y entonces la flota se queda aquí cubriéndose, reparándose. Vale. Bueno, aquí tenía un montón de gente. En fin, esto lo perdimos. Es un poco el sacrificio. Pero claro, en lo que ellos me vienen aquí con 15.000 millones de personas, pues es un daño que, bueno, es simplemente una ciudad, es Cleveris. Pero bueno, eso ya se recuperará. Mientras tanto nosotros les estamos dando por detrás. Los estamos mareando mucho. Hostia, sí que perdí Cleveris, sí, al final. Pero bueno, Cleveris a cambio de... Pues bueno, simplemente estos ejércitos los enviaremos a otro frente porque ellos ahora me han conquistado Cleveris, pero solo se ha quedado en Cleveris. Les he hecho perder poco. O sea, me han hecho perder poco, una ciudad. Yo, sin embargo, aquí ya no hay frente. Bueno, si quieren atacar a Ámsterdam, pues que lo hagan, pero más distracción. Pero yo por aquí por detrás le estoy haciendo mucho más daño. Bueno, pues nada, lo dejo. Va muy bien, viento en popa, la verdad. Y nada, y en la próxima pues haré los movimientos, os iré diciendo qué he hecho y ya directo a las batallas. Así los capítulos son más cortos. A ver si todos los capítulos menos de una hora y ya está. Eso se va a agradecer. Inglaterra perdió, por cierto, para el que no se acuerde. Lo perdió, pero bueno, ahora lo tenemos ahí en comercio, ¿no? Lo cual...
es maravilloso. Me da mucha pasta. Bueno, no mucha. La que más me da es Francia. Pero en el futuro me dará más. Pues nada, gente, chicos. Nos vemos en la próxima. Lo dicho. Chao.